Nosotros somos los moradores de sector de María Hernández y de Resbalón. El síndico hizo su trabajo, está preparado para el asfalto. Y no solamente de ahí sale arroz, cacao, maíz, plátano y todo lo cultivo, sino que también son dos sectores que están completamente poblados. Nosotros somos los moradores de por ahí. Entonces, al mismo tiempo que tenían aquí estas personas de aquí, del caserío, La Culata y... de aquí del caserío y La Culata, el mismo tiempo que tenían esperando por la calle de Sabana Grande, los tenemos nosotros. Ellos estaban llenos y hartos de comer polvo. También nosotros estamos en esa misma situación. Por lo que nosotros queremos y le pedimos a las autoridades que por favor que escuchen nuestros clamores y que nos asfalten las calles de María Hernández y de Resbalón, porque nosotras somos personas importantes también y personas humanas que también merecemos los que merecen otros. El Estado Dominicano tiene un compromiso con esta comunidad. Deja faltar 12 kilómetros de camino aquí en Sabana Grande de Hosto. Hasta la fecha se supone que lo que hay son 6 o 7 kilómetros. Y que dentro de ese trayecto está María Hernández y Resbalón, que son a lo menos 2 kilómetros y pico. Como los aparatos van camino hacia afuera, hacia la pista, y falta un poco allá en la salida, con mucha razón y con mucho derecho, este pueblo que está aquí necesita que a ellos también se acomode su sitio, donde salen por ahí cacao, arroz, plátano y auyama. De manera que ellos están en su derecho y nosotros lo apoyamos. De manera que hace como 3 días vi una comisión aquí y hablaron conmigo, el ingeniero andaba. El director del presupuesto nacional, Luis Reyes, me dijo a mí que se iba a terminar y que iba a mandar al ingeniero que está aquí a medir la parte que faltaba para luego venir a hacerlo. Pero que los aparatos los iban a llevar para Catillo y el Bajo Yuna. Esa es la información que yo tengo oficialmente. ¿Cuál es la posición de ustedes? La posición de nosotros es que se resuelve el problema de María Hernández y Resbalón, pero que no está en nosotros, sino en las autoridades, porque nosotros tenemos el derecho y la voz para reclamar. Supuestamente la comunidad ha estado luchando, no por la calle principal nada más, estamos luchando por toda la callecita, que es un pueblecito muy pequeño, entonces no es posible que nosotros nunca en la vida esta calle había tenido asfalto. Pero esto es una lucha, no es desde ahora. Han venido varios presidentes, han venido, se han comprometido con esta carretera. Y ya que logramos obtener parte de la calle, no es posible que 2 pedacitos de calle se queden por falta de presupuesto. Yo considero que un presupuesto, porque yo manejo presupuesto también de proyectos grandes, toda la obra tienen adicionales y reconocen adicionales que no pase de un 25%. Otra cosa, el síndico de este pueblo ha hecho hasta lo imposible, ha hecho todo lo que se le ha pedido, ha hecho más que lo que él debía, y entonces ya que tenemos la calle preparada, no quieren dejar la calle así, incluyendo gasto, estadía, dieta, muchísimas cosas.